noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde la ciudad de Buenos Aires a las 5 y 25 minutos de la tarde comenzamos la transmisión número 193 de Demoliendo Mitos de la Política en vivo. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba, con el like contra la censura. Total Crise in Deutschland, o dicho en español, crisis total en Alemania. ¿Por qué? Porque la victoria electoral de Donald Trump el pasado martes determinó la inmediata disolución del gobierno alemán del canciller Olaf Scholz, la ministra de Defensa. Ana Lena Verbock y el hasta ahora ministro de Finanzas Christian Littner. Todo eso volando por los aires en apenas 24 horas tras la elección victoriosa de Donald Trump en Estados Unidos. En esta transmisión vamos a establecer el foco en las causas de este colapso de esta caída del gobierno, como así también vamos a presentar las perspectivas a futuro, el eh, análisis prospectivo que vamos a presenciar de aquí en adelante en Alemania y por ende en Europa. Y solo como anticipo, vamos a establecer claramente que la victoria electoral de Donald Trump solamente representó la coronación, la cereza del postre de una crisis anunciada derivada por sobre todas las cosas de un solo factor. La guerra en Ucrania. Nada más y nada menos que eso. La guerra en Ucrania determinó la caída de este gobierno y la victoria electoral de Donald Trump solamente aceleró su o caso. Vamos a realizar este análisis de una manera especial, no a través de nuestra perspectiva, sino a través de la perspectiva de los medios audiovisuales y, por sobre todas las cosas, la televisión alemana. Comencemos entonces con la primera noticia de todo esto en la televisión pública alemana, en el canal 2ZDF, en el programa Heute. Hoy, en español, hoy, un programa llamado Hoy, de noticias, con una emisión especial repentina interrumpiendo la programación de esta manera. Por cierto, YouTube lamentablemente genera muy malos subtítulos del alemán al español. Por ende, hoy voy a realizar la traducción de prácticamente todo yo mismo. Disculpas si cometo algún error en la traducción en vivo, algo bastante, bastante complejo sin cometer errores, pero lo importante lo vamos a presentar sin lugar a dudas. Comencemos entonces con la noticia del miércoles pasado, miércoles 6, inmediatamente después de las novedades provenientes de Estados Unidos. Atención: ZDF hoy, ZDF heute en alemán. ZDF heute live, herzlich willkommen. Ja, wenn Sie ZDF heute en vivo, bienvenidos. Uns jetzt im ZDF Hauptprogramm zuschalten, dann sagen wir an dieser Stelle auch nochmal einen schönen guten Abend. Für... Les deseamos unas buenas noches, si nos están sintonizando en este momento. an dieser Stelle, vielleicht haben Sie die Einmeldung auch schon mitbekommen. Interrumpimos la programación en este momento por una noticia de última hora. Quizás ustedes en sus casas ya la hayan recibido. Y por cierto, hace media hora recibimos la noticia de que, de que el canciller Olaf Scholz despidió al ministro de...

ocho de la noche, esto es ahora, ahora en aquel momento. Por eso a partir de las 8 de la noche habrá una reunión de emergencia entre los miembros del gobierno y por esta razón vamos ahora mismo a exteriores con nuestra colega desde allí. Bueno, está la noticia bomba interrumpiendo la programación el día miércoles. Por la noche, el despido del ministro de Economía Lindner. Quizás esto, sin un poco de contexto, no llame tanto la atención. Por lo general, los jefes de gobierno pueden determinar el despido de los ministros de su gabinete, pero recuerden que Alemania presenta un gobierno conformado por tres partidos. Entre los líderes de esos partidos aparecen, por un lado, Annalena Verbock, de los eh, Verdes, Robert Habeck, también de los Verdes, eh, nena Verbock en el Ministerio de Defensa, Robert Habeck en el Ministerio de eh, Economía y en el Ministerio de Finanzas, el líder de la tercera pata de la coalición, Scholz, socialdemócrata, canciller, como el partido más votado, después en los verdes y en tercer lugar los liberales con su líder, Christian Lindner, en el Ministerio de Finanzas. Por ende, determinar el despido del líder de uno de los partidos de esta coalición básicamente connota la destrucción de la coalición y por ende la destrucción del gobierno. Esta la noticia de último momento. En ese entonces todavía solo aparecía esta noticia y a partir de ahí debían comenzar las tratativas entre, entre estos tres partidos, todavía dentro del gobierno, a pesar de este despido, pero pronto presenciaríamos la salida formal y lógica del Partido Liberal del gobierno como consecuencia de este despido. Esto comenzaba apenas 24 horas o incluso menos después de la noticia de la victoria de Donald Trump, pero en realidad presentaba antecedentes mucho eh, mayores, mucho eh, muy, muy anteriores. Y por cierto, quiero presentar entonces una historia de las crisis entre los partidos componiendo esta coalición de gobierno para que determinemos juntos dónde aparecían y por qué los problemas, incluso antes de la noticia bomba de la elección de Donald Trump. Presentamos ahora entonces un... Eh, Reporte de la televisión pública alemana nuevamente, pero del canal 1. Recuerden una vez más, el sistema de medios públicos en Alemania básicamente aparece constituido por dos canales, el canal 1, ARD, y el canal 2, ZDF. Recién presentábamos la noticia de último momento, interrumpiendo la programación del canal 2, ahora presentamos el análisis del de canal 1 a través de su programa noticiario de todos los días. Una vez más, esto también sin subtítulos, así que voy a realizar yo la traducción. Cometo errores, estoy consciente de eso, pero siempre difícil realizar traducciones en vivo. Esta la única versión. Igual presento las ideas principales. Puede que cometa algún errorcito por ahí. Si alguien con conocimiento de alemán, por al otro lado, mis disculpas, pero bueno, realizamos el mejor trabajo posible dentro de las posibilidades, sí. vor knapp drei Jahren. Damals, also zu Beginn ihrer Zusammenarbeit, war Ampel noch optimistisch. Esta foto surgía, la foto detrás de la periodista, esta foto surgía hace tres años cuando. Recién comenzaba la coalición de gobierno conocida como el semáforo. En, en, por entonces esta coalición era optimista. Recordemos una vez más lo del de nombre de semáforo, precisamente por los tres colores identificatorios de los tres partidos constitutivos de esta coalición de gobierno. Por un lado el rojo de la socialdemocracia con su con el canciller Olaf Scholz, por otro lado el amarillo de eh, el partido liberal con su eh, Jefe de partido, Christian Lindner, Lindner, ministro de Finanzas, despedido precisamente este día miércoles. Y verde finalmente el color del el partido de los verdes con eh, Robert Habeck, el presidente de los verdes, y Annalena Verbo como su principal figura política. <laughs> La alianza de gobierno naciente hace tres años debía llevar a Alemania hacia adelante en términos económicos. Pero muy pronto aparecía la coalición frente a enormes desafíos. La pandemia. Pandemia del coronavirus, la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y la crisis energética. Por cierto, esto lo recuerdo una vez más: en eh, los medios occidentales y por sobre todas las cosas en Alemania no pueden presentar la guerra en Ucrania sin la formulación obligatoria de. La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Y en algunos casos, hasta hace poco, en algunos canales, debían presentarla de una forma aún más sesgada eh, de la siguiente forma. La guerra de agresión no provocada de Putin contra Ucrania. Toda esa fórmula y mis contactos, por cierto, en los medios alemanes me, participa, me participaron de... Eh, la terrible, terrible eh, censura relativa a esto entre los trabajadores de los medios e incluso me participaron de la existencia de multas a, eh, extraídas de sus salarios en el caso de que los periodistas no categorizaran y no presentaran en cada una de sus apariciones públicas la guerra en Ucrania como... La guerra de agresión no provocada de Putin contra Ucrania, esa es la forma de determinar la narrativa de los medios en todo el mundo y en particular de Alemania, eh, abiertamente contraria a la libertad de expresión, incluso con multas a periodistas. Por eso aquí en esta formulación la presenta de esa manera. Esas las tres, los tres grandes desafíos de esta alianza de gobierno desde el primer día. Coronavirus, Guerra in Ukraine und Krisis Damit waren sich die Parteien der Ampel nicht einig. Der Streit ums Geld führte zu immer größeren Verwerfungen. Desde entonces, die no estaban de acuerdo las Partes und la Lucha por el dinero fue llevando a peleas internas cada vez mayores Die erste Krise der Ampel-Koalition, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. La primera crisis der Koalition de Gobierno. La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Das alles. Eso cambió Wir todo. Eine Experimentamos un cambio de los tiempos. Las palabras de Olaf Scholz con esta palabrita Zeitwende, cambio de era, cambio de los tiempos. De esa manera llamaban a la decisión de Europa de comenzar una política exterior de seguridad contra Rusia y no en buenos términos contra eh, eh, no en buenos términos con Rusia como hasta entonces en todos lados esto de vende 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 cambio de era cambio de era hasta entonces la política exterior alemana y europea pero por sobre todo las cosas alemana determinaba que para una Alemania segura Alemania debía establecer buenas relaciones con Rusia algo completamente lógico y algo efectivo porque a lo largo de muchísimos años desde el inicio de la Ostpolitik durante la Guerra Fría, Hostpolitik, llaman a la política del Este, iniciada principalmente por el canciller Willy Brandt, también socialdemócrata, comienza una política de reacercamiento de Alemania Occidental, la Alemania capitalista, hacia la Alemania Oriental, la Alemania Soviética y hacia la Unión Soviética, con miras a que descendiera la... Tensión ¿sí? a que eh, descendieran los niveles de conflictividad en el marco de la Guerra Fría, con la posibilidad de una guerra nuclear de, de fondo, etcétera, etcétera. Y a partir de entonces aparecía esta idea continuada después, tras la unificación de eh, Alemania, la idea de si queremos una Alemania segura, si queremos una Europa segura, entonces debemos establecer una buena relación exterior con Rusia. Bueno, con el Zeitwende, con el cambio de era, comienza esto: la política de hostilidad y las peleas internas en el gobierno al respecto. Un poquito más. Desde entonces comienza un trabajo eh, en modo de crisis permanente del de gobierno. Eh, el. Fin de el suministro del gas ruso y la crisis energética. Así comienza en el gobierno una crisis permanente. Crisis esta, la cual incluso alarga la um, permanencia de la energía nuclear. Cuyo, cuya terminación estaba planificada para mucho antes. Claro, cuando en el marco de esta locura del cambio de época y el inicio de la participación activa en la guerra en Ucrania, de repente, y con la voladura por parte de Estados Unidos de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, de repente Alemania carece de su principal... Eh, proveedor de energía, carece del gas ruso, fundamental tanto para la industria como para los hogares, para la, para la calefacción de los hogares, incluso para la producción de electricidad, y esto determina que retrasen la eh, cancelación, retrasen el cierre de las plantas nucleares, uno de los principales puntos en el programa de los verdes, hasta ese entonces ecologistas y pacifistas. Por eso... Primera Krisis der Kanzler muss schlechten, reagiert mit einem Machtwort. Erster Unmut entsteht. Wenn die Richtlinienkompetenz. El canciller debe establecer esto por la fuerza contra sus eh, aliados de gobierno. Ahí comienzan los primeros roces fuertes. Y Christian Lindner es el líder de los liberales y hasta hace poco ministro de Economía. Eh, en un programa respondía mm, a una pregunta: eh, si los miembros de la coalición no están de acuerdo, eso tarde o temprano genera eh, crisis. En aquel entonces, esto. esta es una situación que, con, la cual no puedo, con la cual yo más o menos puedo vivir eh, bastante bien. Eso respondía en el segundo político a la vista, ahí es el líder de los verdes, ministro de economía, no de finanzas, sino de economía, un ministro dedicado principalmente a las finanzas, a, perdón, a la promoción del sector productivo, bueno, expresando su eh, desagrado, su rechazo a la extensión, ah, perdón, a la extensión de la vida útil de las centrales eh, nucleares, pero convalidando la permanencia del gobierno a pesar de este desacuerdo. Antes de la traducción, estos los famosos Plattenbauten, estas las construcciones por placas soviéticas, esta es eh, la razón de la defensa exitosa de Ucrania durante mucho tiempo de ciudades como Buledar, estos edificios construidos por los soviéticos y todavía naturalmente... En uso no solamente en las Sex República socialistas soviéticas, sino por ejemplo en eh, Alemania. ¿sí? solo lo presento como una ya muchas veces los referenciamos en el marco de la guerra. Bueno, acá un ejemplo de estos edificios en Alemania. Feos por fuera, pero por dentro muy luminosos y muy bonitos y funcionales, muy espaciosos. Die Energiekosten für Haushalte sollen niedrig bleiben. Die Ampel beschließt nach viel Debatte eine Gaspreisbremse. Tras el aumento de los costos de energía y después de mucho debate, la coalición promulga una ley de tope de precios y así sobrevive el invierno. Básicamente, después de un aumento de los precios de la energía tremendo, con una multiplicación por cuatro de unos precios ya altos, bueno, finalmente determinaron el subsidio de todo y de esa manera descendieron un poco los precios, aún así mucho más altos de la energía, y así el primer invierno desastroso de Alemania, pero Alemania mal que mal pudo, re pudo eh, recorrer ese invierno con el gas suficiente, con los precios altísimos, pero sin escasez, más allá de las medidas de eh, ahorro. Recuerdo las calles por las noches, todas a oscuras completamente, las autopistas, las calles. Recuerdo, por ejemplo, que en las piscinas públicas el agua parecía congelada porque no la calefaccionaban, en los edificios públicos todo apagado, sin calefacción, un invierno para el olvido, pero sin gente muerta de hipotermia, al menos. ¿sí? Esa es la primera crisis y con un costo fiscal para el gobierno enorme porque de esa cuadruplicación de los precios de la energía por el corte del gas ruso y el gobierno debe haber respondido por algo así como un tercio, la mitad de ese coste, el resto todo salido de nuestros bolsillos, los residentes en Alemania, eh, y eso generaba muchísimo, muchísimas deudas. para el país germano Doch dann der nächste Konflikt, das sogenannte Heizungsgesetz aus dem Wirtschaftsministerium. Inmediatamente después el próximo conflicto, la ley de calefacciones eh, eh, bota, eh, impulsada por el ministro de eh, el Ministerio de Economía. Was kommt an die Öffentlichkeit? Ab dann Widerstreit in der Ampel, die FDP wettert von den 170 Seiten gehören 120 in die Tonne. El, la, la, en este caso, no los verdes rechazaban esto como la eh, prolongación de la vida útil de las centrales eh, nucleares, sino que en este caso, esta medida, una ley para el cambio de los sistemas de calefacción en Alemania hacia las bombas de calor, bueno, una cuestión técnica, cambio impulsado esta vez por el ministerio liderado por el líder de los verdes generaba el rechazo del líder de los liberales. Eh, de ahí una nueva crisis, otra vez una crisis ligada a la energía, de trasfondo el fin de la energía buena, bonita y barata, de rusia, un intento de un cambio del sistema de calefacción para la respuesta de esto, un caos en toda alemania y otra vez tensiones y eh, eh, colisiones peleas discusiones a nivel público en la coalición de gobierno el tono se esto es la rotura de los compromisos asumidos este es el líder de los verdes la principal figura de los verdes Annalena Verbock, pero el presidente del partido este este el ministro de eh, economía el otra vez esto puede generar confusiones en Alemania los el ministerio de economía de todo el mundo en realidad en la gran mayoría de los países las funciones del Ministerio de Economía aparecen en un, ministro, en un ministerio, en Alemania aparecen divididas en dos: un Ministerio de Finanzas y un Ministerio de Economía. Este es el ministro de Economía el de los Verdes, ligado a las cuestiones del presupuesto. Eh, público y el ministro de eh, finanzas en realidad más bien ligado a las cuestiones de la economía privada. Esto puede generar eh, algún, algún problema, lo genera también en Alemania, porque esta división de <laughs> las líneas económicas puede efectivamente generar tensiones entre las, los partidos de coalición, como las generaba aquí, y aquí la queja de este ministro, impulsando esta ley por el rechazo. La ley del Ministerio de Economía rechazada por el Ministerio de Finanzas. Así de bizarra la burocracia en Alemania, pero bueno, así los alemanes, mh, imposible generar cambios en sus estructuras y su forma de visión del mundo. Ellos así, para bien o para mal, las cosas de esa manera. ¿no? Finalmente, la ley para. La transformación de los sistemas de calefacción se aprueba, pero con grandes cambios. Eso de ahí una bomba de calor y es un, un técnico alemán instalándola en el ático o en el altillo de una casa. Bueno, un sistema muy moderno de bomba de calor, genera el calor de una manera más ecológica, pero un caos y además carísimo, y en el medio de una crisis económica. ¿no? Otra vez, de fondo de todo esto, la guerra. In Größter Streit geht aber ums Geld. Ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Herbst 2023. An sich stellt alles auf den Kopf. 60 Milliarden aus einem Nebenhaushalt seien verfassungswidrig. Der Finanzminister muss handeln. Die 60 uh, um, posteriormente, um, uh, Eh, tribunal determina la inconstitucionalidad de esta ley y por ende el, minist el Ministerio de Finanzas debe realizar un esfuerzo eh, presupuestario mayor, eh, asumiendo una deuda mayor por el costo de instalación de estos nuevos sistemas de calefacción. El subsidio entregado por el, eh, por el Estado debía presentar un valor mucho... Eh, mucho mayor al inicialmente previsto. Por esta ley algo muy técnico, pero siempre los problemas por la falta de energía barata, transformaciones en la búsqueda de una solución y esto con problemas porque carecen de una resolución a esto, siempre aparecen. El problema del enorme coste y por sobre todas las cosas para el gobierno, la asunción de ese enorme coste como deuda propia como déficit presupuestario sin referenciar siquiera el problema para los ciudadanos y a pie desembolsando hasta cuatro veces más por la energía. De fondo, una vez más, la guerra en Ucrania. 60 auch bisher nicht genutzter Kreditermächtigungen werden gelöscht. Bueno, el, el hueco presupuestario solamente por esa ley 15.000 mil millones de euros. Por esos 15.000 mil millones de euros y otras deudas ligadas también a los cambios en el sector energético por la crisis de la energía, comienzan nuevamente peleas, discusiones, enfrentamientos dentro del gobierno sobre quién, cuándo y cómo deben ahorrar el dinero, claro. Todo esto genera naturalmente ahorros en otros sectores, educación, salud, vivienda, seguridad, espacios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Dinero para Ucrania para la guerra, eh, crisis energética, todo esto sobre los, las arcas del Estado, en última instancia todo esto sobre los financiistas de las arcas del estado los contribuyentes y esto genera problemas en la economía tanto para las finanzas públicas como para nosotros los contribuyentes las finanzas privadas de fondo una vez más la guerra en ucrania se lo acusa al, eh, tras la solución encontrada en el presupuesto público se lo acusa al Gobierno de un truco fiscal, de haber generado una deuda ilícita, y aquí responde en una entrevista Scholz: No, no hicimos trucos de ninguna manera. Getrixt, Con una sonrisita, ¿no? Das ist alles gut to worden. Todo das fue muy planificado. Las palabras Stunden de. de Doch die immer mehr. Sin embargo, las eh, sesiones, las reuniones de crisis por la noche en el. Eh, en la Casa de Gobierno proliferan y se vuelven cada vez más eh, frecuentes. Estas las limusinas es un... oficiales. Ahora, eso si no recuerdo mal, un Audi, eh, unos Audi espectaculares, unas limusinas increíbles. Obviamente, todo pagado con nuestro dinero, el de los contribuyentes, por la noche llegando a la Casa de Gobierno para reuniones de emergencia relativas a bueno estas tensiones y las disputas entre un ministerio donde el ahorro este con el recorte de tales gastos este otro con este otro recorte para el dinero para todos estos problemas y en última instancia para el ahorro necesario para el envío de más dinero hacia ucrania en armas y en apoyo financiero y ahora, la crisis de la economía, en einem Grundsatzstreit über die richtige wirtschaftspolitik und la situación escala en torno a eh, la crisis económica y a las decisiones relativas a la asignación de dinero. Claro, esto todo en un contexto de crisis económica, precisamente generada por esta situación ligada a la guerra en Ucrania. Y entonces cada vez las peleas por la falta de dinero, por la crisis energética, por la guerra en Ucrania, más fuertes entre las distintas partes de la coalición de gobierno. Finalmente, es claro, los tres partidos y de fondo un un, las luces de un semáforo, los tres partidos ya no... Son compatibles para un gobierno. Regieren, no es más bueno, esta es la historia de fondo. Esta es la historia de, de fondo. Eh, acá aparece bien clarito el hecho de que eh, la noticia de la elección de Trump en realidad solo aceleró un proceso de crisis iniciado anteriormente como consecuencia de la estúpida política alemana de apoyo a la guerra en Ucrania, de envío de miles de millones de euros, tanto como ayuda financiera como en, co, eh, en la, bajo la forma de armas, tanto financiera como militarmente, sumado a las consecuencias energéticas, inflacionarias y recesivas finalmente para la economía, como así también sumado a la voladura del principal, de la principal eh, infraestructura energética de Alemania, los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, proveyendo alrededor de más de la mitad de la energía necesaria para el funcionamiento de Alemania, sí. Por cierto, voladura llevada a cabo por un aliado de la OTAN, por los Estados Unidos. Este es el grado de locura, demoledores y demoledoras, de Alemania y de la política europea. Un salto hacia la crisis, eh, una crisis autoinfligida, buscada por los propios dirigentes, y que los patrones de esos dirigentes incluso acometan un ataque terrorista contra la infraestructura misma de Alemania. Todos, lo, todos locos, este es el grado de locura. Y para colmo, la posibilidad de una guerra directa y de la escalada hacia una guerra nuclear. Así de delirante y de peligrosa la política actual con estos impresentables en el gobierno. Pero cuidado, eh, porque todo el resto, y ahora lo vamos a presentar, los posibles sucesores, presentan la misma línea, o oh, peor, o oh, peor que estos ya de por sí eh, impresentables. Bueno, eh, está la situación hasta el pasado martes, sí, y de repente, de repente, lo dicho, lo anticipado hace dos años en algún programa de Deutsche Welle, cuidado porque en esta situación podría reaparecer Trump en el gobierno, Trump podría conquistar nuevamente la presidencia y todos ustedes, gobernantes alemanes Van a aparecer en pelotas porque Trump los va a abandonar. Por ende, no acompañen la guerra, patrocinen una negociación, establezcan buenas relaciones con Rusia para el por la energía buena, bonita y barata, por la supervivencia de la industria alemana, etcétera, etcétera. Me caricaturizaban en Deutsche Welle, respondían, no, loco, ¿cómo? De aquí a dos años, no, Trump ya está muerto. Bueno, dos años después, dicho y. Hecho esta noticia, atención, nuevamente el reporte de los medios alemanes. Así comienzan los eh, noticieros o los noticiarios en Alemania, todo el día 6 de noviembre, también del miércoles por la noche, con eh, el relojito, con la hora, y exactamente a las 8 de la noche, con puntualidad alemana, comienza con un gong eh, las noticias. Seguidas por todos los alemanes, esta, la, estas noticias de la televisión pública básicamente determinan la visión del mundo de los alemanes. Estos 20 minutitos o 17 minutos de noticias todas las noches vistas por el 99% de los alemanes. Atención a esto, ¿no? Estas es son las formalidades propias de propia Alemania. Esto de las noticias exactamente a la hora y con un gong el inicio. ¿eh? Atención a esto. Ahí. ¡Pam! Here is the first payaso, por favor. Aquí está la, bueno, la primera televisión alemana, el Canal 1. Si no recuerdo mal, aquí los subtítulos más o menos aceptables, así que no voy a realizar la traducción yo, sino voy a acompañar los subtítulos. Heute im Studio Thorsten Schröder. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Es ist das Bild des Tages. Donald Trump betritt die Bühne als Sieger der Präsidentenwahl in den USA. In Begleitung von Familie und Freunden wird er von seinen Anhängern begeistert. La pausa ahí, porque de fondo el tema de God Bless America eh, utilizado en la campaña por Donald Trump. Y posiblemente, si presento todo de un tirón, van a desactivar la monetización por esa música de fondo. Básicamente el miércoles presentaban la noticia de la victoria de Donald Trump. Y seguramente, no, seguramente no, ya esto confirmado, los ministros y el canciller Scholz. Hechos pis, ¿sí? frente al televisor y debajo ¿no? un charco de pis y tiritando ellos en una suerte de eh, ataque eh, epiléptico. Esto dicho con muchísima eh, de, con muchísimo respeto a los epilépticos, ninguna culpa de estos, pero con un ataque de, eh, de un colapso nervioso. ¿no? Eh, así, así comenzaba la noticia. Republicana... Bueno, esto. El... Estas cosas de los alemanes. Yo ya casi 20 años en Alemania conviviendo con esto. Así, el presentador duro, como un rulo de estatua. Bueno, así las cosas allá. Ese es, bueno. eh, está la noticia. Está la noticia del miércoles. Hasta acá la situación de crisis. Y de repente, de repente, Scholz, quizás en este ataque en este ataque de, de nervios, determinó realizar un gesto, claro, que connota la elección de Trump. Básicamente, en términos de política exterior y para Alemania, el fin del apoyo de Estados Unidos a Ucrania. Así de sencillo. Y que toda la carga de esa maldita guerra aparezca sobre los hombros de Europa y por sobre todo las cosas sobre los hombros de Estados Unidos, la gran potencia, de, perdón, de Alemania, la gran potencia europea. Entonces, ¿qué determina Scholz entre gallos y medianoches? Realizar una medida anticipatoria, un gesto, presentar ante su ministro de sus Finanzas, presentar un proyecto de ley para el envío de 3.000 millones de euros adicionales a Ucrania. ¿sí? Eh, en realidad, quienes recuerden un poquito, esto aparecía es, o esto eh, respondía a una situación previa hace ya varios meses. Eh, la Unión Europea, eh, cuando Estados Unidos retrasaba el envío de ese paquete famoso de 70.000 u 80.000 millones de dólares, los eh, europeos, Ursula von der Leyen, presentó la idea maravillosa de la entrega de 50.000 millones de euros a Ucrania, financiados por eh, los intereses de eh, los 300.000 millones de dólares rusos retenidos por sobre todo las cosas por los bancos europeos, por el sistema eh, financiero europeo de manera completamente ilegal. Bueno, Estados Unidos eh, rechazó esto. Eh, ¿Por qué? Porque connota una violación abierta al derecho a la propiedad. Y entonces, en realidad rectifico. Primero apareció, primero apareció esto de los 50.000 millones. Eh, de euros, eso fue rechazado. Entonces eh, presentó von der Leyen esta idea de 40.000, no 50.000, perdón el error, de 40.000 millones financiados con ese dinero de los rusos. Estados Unidos lo rechazó, pero aún así ella. Machacó por su cuenta, perseveró y determinó, esto lo vamos a despachar nosotros, lo vamos a desembolsar nosotros, los europeos, la Unión Europea y los países europeos. Pero claro, los países europeos comenzaron. Pa, perdón, para el pago de esto, los parlamentos de cada uno de esos países debían convalidar este envío de dinero, robando dinero de la cuenta rusa, esos 300.000 millones de euros eh, o dólares, mejor dicho, rusos congelados, bueno, de sus intereses realizar una expropiación para desembolsar eso en ayuda financiera y militar a, Uc a Ucrania. Esto obviamente iba a generar problemas eh, y bueno, lo generó. No fueron eh, despachados esos fondos en su totalidad, solo en algunos casos. Y en el caso de Alemania, correspondía en el caso de Alemania, eh, en... en su cuota de participación en esto, más o menos, presentaba el valor de 3.000 millones de euros. Eso aparecía abierto, aparecía pendiente, y este dinero, estos 3.000 millones de euros, ligados a ese paquete de ayuda impulsado por von der Leyen, ni siquiera por el gobierno alemán, sino por la propia Comisión Europea, sin ningún mandato de nada, bueno. Eso, con ese dinero, con esa deuda pendiente de Alemania, Scholz quería realizar un envío de dinero inmediatamente después de la elección de Trump como gesto de nosotros, a pesar de la victoria de Trump, nosotros alemanes patrocinamos el esfuerzo bélico ucraniano. ¿sí? Este es el contexto, un poquito complicado, una cosa más financiera, técnica, pero en concreto. A las pocas horas de la noticia de la, de la victoria de Trump, Schultz con ese, eh, ese paquete, ese proyecto de ley entregado a su ministro de finanzas, quien debía convalidarlo con su firma. Claro, él el responsable, el dueño de la llave de la caja, de una caja ya de por sí muy adeudada. Y que respondió el bueno de Christian Lindner, líder de la del partido liberal de la coalición. No, 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 no vamos a generar más deuda. Esto no ayuda en nada a Ucrania. Si usted quiere ayudar a Ucrania, entonces despache los misiles Taurus como queremos nosotros los liberales. Claro, Lindner estaba consciente de que Scholz había rechazado el envío de ese, de ese sistema de armas, de esos misiles. Gracias al cielo, porque si los despachaba... Rusia iba a responder con un ataque directo a Alemania, porque con ese sistema de misiles Taurus los ucranianos querían realizar ataques en profundidad y, según el propio Putin, si acometen a Rusia en profundidad con armas alemanas, de repente Alemania representa un objetivo legítimo, ¿sí? representa un objetivo en la mira de los misiles rusos. Por alguna razón, porque el Felpudo Scholz. Eh, él presenta cierta, eh, cierta, eh, cierto temor ante las locuras estas, no presenta la temeridad de otros, como por ejemplo Analena Verbo, completamente descerebrada. Bueno, por alguna razón y gracias al cielo, Scholz rechazó este pedido de los verdes, de los liberales, incluso de la oposición, del envío de estos eh, Taurus a... Eh, a Ucrania. Entonces, Lindner cuando respondió al pedido de estos 3000 millones de dólares con la contrapropuesta, no, no, esto yo no voy a convalidar esto, esto no ayuda, nosotros endeudados, yo no quiero más deudas a mi nombre, si usted quiere ayudar a Ucrania, despache los misiles Taurus, nosotros en esa lo acompañamos, estaba consciente de que Scholz Obviamente iba a rechazar esta propuesta y de que la desobediencia suya como ministro aparecía como algo eh, intolerable para un canciller, que un propio ministro rechace tu propuesta y encima realice una provocación con una propuesta ya sabida como imposible. Bueno, en respuesta a esto, Scholz inmediatamente realizó el despido de Lindner, quien inmediatamente apareció en los medios, apareció en la televisión y apareció en una conferencia de prensa, todo indignado por esta, este despido y llamó a su partido a acompañarlo en la salida del gobierno, aunque hasta ese entonces todavía formalmente no habían abandonado el gobierno y comenzaban estas reuniones entre gallos y medianoches el miércoles a la mañana para un intento de rescate de la coalición. Aquí él... El... Eh, el discurso de Lindner inmediatamente después de este despido y la confesión de que todo esto, todo este, toda esta telenovela, más allá del interés político de cada quien, toda esta telenovela respondía ya no indirectamente a la guerra en Ucrania, ya, sino que ya respondía directamente al envío de dinero o no, o al envío de armas o no a Ucrania. Esta telenovela barata... En esta telenovela barata aparece convertido el gobierno de los muy serios y solemnes alemanes. Esta, esta bueno, esta, este escenario, esta, esta, este te, teatrito de cabaret. Bueno, esto. Aquí el. Aquí Ayer me fue traído eh, por el presidente. Eh, eh, por el Scholz. Weitere drei Milliarden Euro für die Ukraine zur Verfügung zu stellen. La propuesta de, eh, de eh, entregar a Ucrania tres mil millones de euros adicionales. Nicht aber drei Milliarden Euro angesichts des zur Verfügung stehenden Mittelvolumens würden den Unterschied machen. 3.000 mil millones de euros no van a ser la diferencia. Atención a toda la significación, ¿no? Como presenta esto como indignado. Una cosa paupérrima. Y después nos llaman a nosotros, tercermundistas, sudacas. Sudacas, ustedes, tercermundistas, ustedes, por lo menos para mí lo de sudaca un, or un orgullo, sudamericano orgullosamente. Ustedes con este teatrito telenovelesco generan vergüenza ajena. Eh, un poquito más de Linda. <laughs> wenn wir eine andere eine stärkere unterstützung der sho shadie eh, como líder de la coalición como líder de los liberales sie queremos realmente ayudar Ucra a Ucrania, ukraine a ukraine dann sind nicht 3 milliarden euro zusätzlich nötig dann müsste entonces no son necesarios Millionen Euro de, de euros sino Deutschland die Entscheidung treffen die ukraine mit den waffensystemen sino que entonces Alemania tiene que tomar la decisión de ayudar a Ucrania con el eh, sistema de armas que sí puede ayudar a fortalecerlos y que los ucranianos y ucranianas necesitan para, eh, para defender su libertad, insbesondere Waffensystem Taurus. En particular, el sistema de defensa Taurus. Él ya estaba consciente de que lo iban a rechazar, afortunadamente, pero esas son las especulaciones políticas. Y de repente Scholz respondía, bueno, sí, convalidaba el envío de Taurus, en unos, posiblemente en unos días un bombazo a Alemania. Este es el grado de inconsciencia de estos impresentables. Para esto no hubo eh, disposición del gobierno. Porque en realidad solo le importaba una cosa. Bajo la excusa del apoyo a Ucrania. Generar 15.000 millones de euros.

Para no tomar las medidas que tendrían que tomar. ¿Cuáles las medidas supuestamente necesarias, según este, este bueno, muchacho, este, este impresentable? Por un lado, el envío de las armas y por el otro lado, recortes en todas los, todo el gasto social alemán, para no generar o como compensación, de esos 15 mil millones de dólares. Entonces, ¿cuál es la medida de este neoliberal guerrerista? Envío de misiles de largo alcance a, a Ucrania para que acometan en profundidad a Rusia y Rusia pueda responder o para que Rusia efectivamente responda con la posibilidad de un ataque directo a Alemania por un lado, y el ahorro de 15 mil millones de dólares en el gasto social, básicamente en pensiones, en salud, en educación, en eh, infraestructura, en escuelas, en rutas, caminos, autopistas, seguridad, espacios públicos verdes, gasto social, todas las cosas importantes para el bienestar de eh, una sociedad, todo eso recortado para el envío de eh, armas y de más dinero. Esa es la significación de este impresentable y esto obviamente iba a determinar la salida de su salida del gobierno y la salida, aunque todavía en ese momento no definida, de los liberales de la coalición de gobierno. Atención al reporte ahora de las tratativas entre gallos y medianoches de... Resolution de esta crisis tras este despido. Por aquí. Esto, si no recuerdo mal, con subtítulos más o menos presentables. Y atención a las caras, eh. Vamos a presentar algunas cosas acá muy buenas. Kurz vor sechs, Robert Habeck zu Fuß auf dem Weg ins Kanzleramt. Die Spitzen von Regierung und Koalitionsparteien rücken an zu den wohl entscheidenden Gesprächen für die Ampel. SPD-Chef Klingbeil hatte zuvor gemahnt. Die entscheidende Frage für heute Abend ist, haben alle, die da am Tisch sitzen, die Kraft, jetzt Parteitaktik und Parteideologie über den Haufen zu werfen, zu sagen, dieses Wahlergebnis aus den USA ist jetzt ein Weckruf, dass wir jetzt einen gemeinsamen Weg gehen, dass wir Deutschland stark machen. Und stark macht man dieses Land nicht, indem wir jetzt wieder ein wochenlange Streits gehen. Doch schaffen Sie das. 7.55 Uhr, erstes Treffen im Morgen. Nebel, Habek und Lindner besuchen. Primera Aquí, segunda reunión ya con Habeck de vuelta, el ya despedido, pero como líder de la coalición por la mañana. ...Scholz. Um a las 11, hay un, un problema de, de traducción. A las 11, un encuentro gélido. Y atención a el inicio de este encuentro todavía con los medios ahí la entrada de eh, Lindner a eh, la mesa de reunión a la sala de reuniones a la mesa y atención a la mirada de Analena, eh, ministra de Exteriores Perdón antes la presenté como ministra de Defensa mala mía error el ministro de Defensa eh, Boris Pistorius Perdón por el error eh, bueno eh, atención a la mirada de Ana Lena y de Boris Pistorius el ministro de Defensa y eh, el rechazo a eh, la salida de este ministro y este teatrito, ¿no? esta, esta escena telenovelesca. Ahí, atento, um ahí, ahí. Frostiges, frostiges Wiedersehen. Ahí. Este diciendo, ¡Halo, hola! Y los otros mirándolo ahí como. Um como, frostiges maldito. Wiedersehen. im <laughs> <In risa> bundeskabinett <risa> sitzt FDP-Mann Littner allein auf der einen Seite, die anderen Ministerkollegen im Busi-Modus es modo beso la traducción sí en modo de Sein amiguitos todo de un lado y del otro lado el... sentado este como el enemigo porque eh, bueno por su por su salida Habek sitzt that mm -hmm. gegenüber. Diese Regierung muss einen tragfähigen Haushalt aufstellen, wenn sie überleben will. Nur wie. Bueno, eh, más allá de este teatrito lamentable, después de esta reunión, la decisión de la, eh, del, del partido liberal de la salida del gobierno y con eso el fin de la coalición de gobierno y el fin de la mayoría necesaria para la coalición del gobierno. Bueno, ¿qué comienza ahora? En principio comienza un gobierno de minoría, un gobierno sin la mayoría y formalmente, por cierto, no debe el gobierno de minoría abandonar el poder. Podría formalmente realizar el gobierno hasta el final de su mandato, pero claro, eso generaría que carecería en el parlamento de eh, el apoyo necesario, de la mayoría necesario para la aprobación de sus propuestas, para la aprobación, perdón, para la aprobación de las leyes. Entonces aparecería un gobierno en minoría sin ninguna capacidad de gobierno, porque el parlamento, eh, la oposición mayoritaria rechazaría todos sus eh, proyectos de ley por otro lado podría el parlamento eh, de manera mayoritaria podría la oposición mayoritaria en el parlamento determinar la disolución del gobierno sí pero eso generaría muchísimos problemas muchísimas eh, dificultades para la transición entonces cuál la tercera posibilidad la efectivamente más plausible? el hecho o la posibilidad de que el propio gobierno llame a una cuestión de confianza, a un pedido de apoyo del Parlamento, a la espera de que el Parlamento rechace esa cuestión de confianza y ante el rechazo de esa cuestión de confianza, la Constitución establece el llamado nuevas elecciones. ¿Sí? Bueno, esto determinó el gobierno y respecto a esta salida, todos aparecen de acuerdo, que el gobierno llame a una cuestión de confianza o presen presente una cuestión de confianza, el parlamento la rechace y eso genere la posibilidad marcada por la constitución de nuevas elecciones. Pero ya comenzaron las disputas entre los distintos partidos, tanto de la oposición como del gobierno en minoría. ¿Por qué? Porque Scholz llamó a esta... Eh, cuestión de confianza para marzo del año próximo. Y la oposición, y por sobre todas las cosas, eh, Merz, el, principal, el presidente de la democracia cristiana, el partido de Merkel, ahora el partido mayoritario en eh, la oposición, y muy probablemente el sucesor de Scholz, según las encuestas en las próximas, en las posibles y eventuales nuevas elecciones, bueno, ya rechazó esta fecha y ya realizó un llamado a que el gobierno rectifique esto para que presente esa cuestión de eh, apoyo en enero, ya mismo, de aquí a poquito, ¿sí? Es, quiere que el gobierno llame a elecciones a través de esta cuestión de apoyo negada en enero y no en marzo, ¿sí? Lo mismo, lo mismo otras fuerzas de la oposición, por el momento el el eh, gobierno de scholz no rectificó esto. Eh, presenta una línea dura al respecto de esto. persevera en su llamado a una cuestión de confianza para marzo y no para enero. cierto, el punto de que eh, durante todo el tiempo hasta esa cuestión de confianza y el posterior llamado a nuevas elecciones, alemania presenta un gobierno inviable de minoría y sin posibilidad de eh, gobierno más allá de la propuesta de los verdes de un gobierno eh, de una alianza patriótica nacional en la cual eh, todos los partidos aún los de oposición acompañen durante estos meses las iniciativas del gobierno en nombre de la estabilidad democrática y la gobernabilidad cuál la más probable salida en términos políticos de todo esto tras el llamado nuevas elecciones lo mismo si en enero o en marzo, según los valores eh, de las encuestas. Bueno, eh, en primer lugar vamos a presenciar un aumento aún mayor, una muy buena elección de la AFD, un, un avance aún mayor de la AFD y de la Alianza Sara Wagenknecht por derecha y por izquierda, de los partidos contrarios a la política guerrerista, tanto del gobierno como de la oposición sistémica. Muy buenas elecciones seguramente de ellos, pero no suficientes para la formación de gobierno, menos aún considerando que ante esta situación y a pesar de la crisis, todos los partidos sistémicos, tanto los de la coalición en, de salida, la coalición, eh, la difunta coalición de gobierno, como los partidos de la oposición, la democracia cristiana de eh, Merz, todos ellos van a generar entre sí una alianza contra los partidos asistémicos o antisistémicos, lo mismo si por derecho o por izquierda, la alternativa para Alemania y la alianza Sarabagnet. Entonces esto va a generar muy probablemente un gobierno formado por la democracia cristiana, comandada por eh, Merz, y acompañado por quién? Por la propia democracia social. Eh, eh, la propia socialdemocracia, ¿sí? la propia socialdemocracia, el partido de Scholz, con Scholz o sin Scholz, quizás Scholz podría participar como un ministro de gobierno, nunca quieren abandonar verdaderamente el poder estos personajes, quizás Scholz no participe y participen otros miembros de la socialdemocracia posiblemente el partido con el segundo mayor resultado o tercero cuidado porque ya con eh, una muy buena elección de la alianza para Alemania de AF perdón de la alternativa para Alemania de la AfD podría incluso conquistar el segundo lugar quizás porque no podría conquistar el primer lugar pero nunca podría conquistar la mayoría absoluta de los votos para un gobierno lo mismo que tam tampoco lo podría Tampoco podría la alianza Sarawagen, next Conquistar el primer lugar. Eh, por ende, esta alianza entre los partidos sistémicos, los partidos guerreristas, van a determinar una coalición de la, la democracia cristiana a la cabeza como jefe líder de la coalición de gobierno y la socialdemocracia, lo que en Alemania llaman una. Eh, coalición, Una coalición amplia, algo ya eh, ha caecido en Alemania en más de una oportunidad, un gobierno entre los dos principales partidos, izquierda y derecha, eh, democracia cristiana y, y, y socialdemocracia. En algún momento la propia Merkel capitaneó un gobierno de este tipo entre las muchas alianzas a lo largo de los del, del largo mandato de Merkel, con varios periodos de gobierno. Uno de ellos, si no recuerdo mal, el Primero, eh, bueno, presentaba esta forma, una cross-coalición, una gran coalición con uno de los principales partidos a cargo del, de la Cancillería, de la Jefatura de Gobierno y el segundo partido más grande, el otro de los partidos grandes a cargo de, los, de algunos de los ministerios más importantes. También en la historia alemana recuerdo algún, eh, uno o dos gobiernos más de cross-coalición, de coalición grande entre los dos grandes partidos. En última instancia... Los mismos partidos de siempre, guerreristas, neoliberales. Y cuidado aquí, porque esto es lo más peligroso de todo. Esto es lo más peligroso de todo. Recordemos que Merz, hasta hace muy poquito, había eh, de alguna manera eh, acometido contra el gobierno de Scholz, había realizado una amenaza contra el gobierno de Scholz con un ultimátum. Debería. Usted, señor Scholz, lo presentamos en el canal, usted, señor Scholz, debería eh, establecer un ultimátum a Putin, debería establecer un ultimátum. O abandona Ucrania o inmediatamente despachamos los misiles de largo alcance Taurus en 24 horas. Es el ultimátum, claro, desde... Eh, desde el llano, desde la oposición, muy fácil estas amenacitas. Pero esa es la palabra y supuestamente los planes de este señor, ¿no? Un ultimátum a Putin o si no el envío de armas de largo alcance a Ucrania sin ninguna, ninguna posibilidad de cambio de la guerra ya perdida, pero sí con la posibilidad de posicionar a Alemania en el foco de... Eh, los posibles respuestas, los posibles los enemigos de Rusia directos y los posibles eh, objetivos militares de Rusia. Ahí está la amenaza, con lo cual más guerrerista aún que Scholz, al nivel de Analena, al nivel de Analena Berbock, la ministra Verde Olivo, Verde Kaki. Y bueno, una coalición de este tipo, en un momento como el actual, tras la elección de Trump, con el escenario planteado de distintas posibilidades. Las, el otro día deliberábamos sobre. Los posibles escenarios una vez eh, asumido Trump. Uno de los escenarios, eh, una negociación directa de Trump con Putin sobre eh, el fin de la guerra y la seguridad de Europa. El otro escenario, quizás incluso más probable aún, una salida de Estados Unidos del conflicto, una lavada de manos a Loponcio Pilatos, generamos el conflicto, pero ya esto determinó demasiados problemas, lo abandonamos y todo esto sobre. Toda esta carga sobre los hombros de Europa, tanto económica como militar. Sin ninguna chance, si no pudieron los ucranianos contra Rusia con el apoyo de toda la OTAN, incluido Estados Unidos, mucho menos van a poder solamente con el apoyo de Europa y sus flaqueantes Fuerzas Armadas y complejo militar-industrial. Pero estos locos, como Merz, en esta situación, en, las, en el caso de una salida de Estados Unidos del panorama, puede que determinen, ah, no, nosotros con, en nuestra lucha por la defensa de Ucrania y de las libertades del mundo libre, no vamos a abandonar la guerra, no vamos a abandonar el apoyo y vamos a perseverar en el apoyo, vamos a perseverar en la guerra, vamos a machacar más aún y vamos a realizar un esfuerzo bélico solamente europeo, con lo cual van a generar una escalada, pero desde Europa y Rusia los va a despachar de una patada en el culo, no de una patada en el culo, de un misilazo en el culo o de un bombazo en el culo. Rusia los va a machucar a estos impresentables en el caso de una escalada solo europea. Así que cuidado, cuidado, porque esta gente puede generar un desastre para Europa aún mayor del actual. Y estos tipos en el gobierno de Alemania, aún más guerreristas que los actuales, podrían generar ese lamentable escenario. Estas las opciones verdaderamente preocupantes. Eh, tragicómico el hecho de que, por cierto, las, la elección de Trump ya haya generado más eh, consecuencias en Alemania que en Estados Unidos, donde todavía ni siquiera comenzó su gobierno. Y lamentable también el, el, lo antidemocrático de la democracia alemana. No responde a la voluntad de sus ciudadanos y del voto de sus ciudadanos, sino a la voluntad de las elecciones en Estados Unidos, así de paupérrimo, de patético y de republiqueta bananera o republiqueta cervecera eh, el presente de Alemania. Esa nación, tantas veces admirada, con muchas cosas, por cierto, en su historia muy admirables, otras cosas naturalmente deleznables de todo, desde, todo el punto, desde todo punto de vista, como por ejemplo el nacionalsocialismo, el nazismo, pero con a lo largo de su historia muchas cosas muy, muy eh, interesantes, muy, muy rescatables. Bueno, hoy convertida en una republiqueta bananera, o mejor dicho, una republiqueta cervecera al servicio de Estados Unidos, pero pronto Estados Unidos la va a abandonar. Entonces ni siquiera eso. Y así Europa. Hacia Europa detrás de Alemania, eh, incluso nuestros, toda Europa, nuestros hermanos eh, españoles también, nuestros primos italianos y portugueses también, todos ellos detrás de eh, esta locura. Peligrosa la situación, compleja, estos los escenarios hasta ahora, siempre posibles naturalmente los cisnes negros, situaciones inesperadas naturalmente también. Demoledores y demoledoras, por favor, por favor, recuerden que aparecemos constantemente bajo ataque, aparecemos asediados todo el tiempo por la censura en YouTube, por la desmonetización de nuestros videos. Ustedes nos pueden ayudar realizando una sola acción, un comentario, un clic en el pulgar arriba, un clic en la suscripción totalmente gratuita, ayudándonos con una membresía naturalmente también o a través de PayPal eso nos ayuda muchísimo contra la censura aparecemos bajo ataque las voces críticas aparecen bajo ataque y para que nosotros podamos realizar nuestro trabajo para generar todo este análisis crítico para ustedes ustedes deben acompañarnos de su lado sencillamente con eso porque si no nosotros acá solos bajo el poder de estas grandes plataformas ese nuestro pedido eh, hoy eh, Juan Antonio no va a realizar su programa, bueno, por un otro compromiso muy importante, una reunión muy importante en una embajada, no va a realizar hoy su programa. Así que vamos a eh, recomenzar la transmisión, la transmisión, ah, ma eh, perdón, mañana recomenzamos nuestra transmisión con la charla dominical con Fernando Moragón, como todos los eh, domingos, ya recuperado de un bueno, resfrío por ahí el día de ayer. Y eh, mañana por la noche después, como siempre, los domingos a las 11 de Europa, eh, Santiago Martínez. ¿sí? Así que es el programa para este domingo. Mañana con Fernando, una charla espectacular, porque muchas cosas. Esta es la primera charla después de las elecciones en Estados Unidos. Así que charla tremenda mañana a las 9 de Europa, 5 de la tarde del Cono Sur, Argentina, Uruguay, Chile y Brasil. Demoledores y demoledoras, los queremos muchísimo. Muchas gracias por acompañarnos. A Beatriz Pulido, nuestra moderadora de siempre, mil gracias por la moderación. Hasta el día de mañana. Chao.